Vámonos a otra cosa. Fíjese que el actor Enrique Rocha falleció el día de ayer a los 81 años de edad. Él nació un 5 de enero de 1940 en la ciudad de Silao, Guanajuato, y comenzó su carrera televisiva en la telenovela Mentira. Esto fue en 1965. Esta telenovela la hizo don Ernesto Alonso. Él protagonizó ahí junto con Julisa y Enrique Elizalde. Ahí estamos viendo parte de lo que fue Enrique Rocha en Mundo de Juguete en 1974, en Dos Mujeres, Un Camino, en Mi Pequeña Traviesa, El Privilegio de Amar. La ventaja del actor fue su capacidad de encarnar muchos personajes en distintos tipos de producciones. Hizo más de 14 villanos, es el actor que más villanos ha hecho en telenovela, el drama, la telenovela, también, por supuesto, la comedia. Se le daba mucho a don Enrique Rocha, siempre con su whisky, siempre con su cigarro, siempre con una buena plática, un hombre muy inteligente con una cultura impresionante. Él falleció el día de ayer a los 81 años de edad, dormido, no estaba enfermo de nada. Descansa en paz el gran Enrique Rocha. Pues la verdad es que no tengo muchas palabras ahorita, pero agradecerles a todos que estén aquí. Se lo merece el reconocimiento que le están haciendo, y pues no tengo muchas palabras más que decir. Se fue bien, se fue contento, dormido, entonces está todo bien. Seguirá y seguirá el primerísimo actor por siempre. Claro, ¿cómo fueron? Pues mucho cariño con los nietos, mis hijos, en casa. Pues mucho contacto. El cariño de la gente, de verdad que se les agradece muchísimo, y a nombre de mi familia se les agradece mucho todo el apoyo y todo el cariño que siempre le tuvieron. Tenía ganas todavía de trabajar, tenía muchas ganas todavía. ¿Algún proyecto pendiente? No, de momento no, creo que ya no. Estaba viendo algunos proyectos, pero no, nada en forma todavía. No, natural, fue muy repentino, la verdad. Las causas todavía no se saben a ciencia cierta, pero estaba dormido, entonces afortunadamente no sufrió. Nadie se la esperaba, la verdad, y pues creo que fue una persona que todo el mundo lo quiso muchísimo. Siempre fue un gran hombre, como decía René y todos, siempre cuidaba mucho la amistad, muy decente, y creo que por eso lo querían tanto todas las personas. Un caballero de pies a cabeza, un gran actor, primer actor, ese vocerrón, fue modelo, dobló a varios, fue de todo, comediante, pero sobre todo el gran villano de las telenovelas, don Enrique Rocha. Descanse en paz. Eduardo Yáñez, ayer nos los encontramos a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y bueno, también fue gran amigo de Enrique Rocha. Enrique era mi amigo y lo quise mucho, no sabía eso, qué desgracia. ¿Cómo lo recuerdas? Porque pues trabajaste con él en un proyecto. Lo recuerdo como un gran actor, gran amigo, gran persona. Sin duda una gran pérdida para la actuación, para todos los actores. Para todo el país. Como mexicano fue grande. Bueno, y en el velorio estuvo René Casados, estuvo Rafael Inclán, algunos de los que llegaron ayer al velorio. Hoy continúa este velorio en Galloso Félix Cuevas. René Casados, ¿cómo recuerdas a tu amigo? Lo recuerdo y lo recordaré siempre como una gran personalidad. Le gustaba que le dijera lo que yo le decía a mi padre. Me decía, ¿qué dices de tu padre? Entonces le decía yo, Monsieur Rothschild, porque yo le decía Monsieur Rothschild, ¿no? Decía, fina estampa, caballero de fina estampa. Entonces lo recuerdo como un hombre de una fina estampa, como un gran ser humano que siempre te prodigaba lo que para él era culto y religión. Siempre le gustaba conmigo platicar un sinnúmero de temas de todo tipo y de toda índole, de un gran conocedor del boom de la novela latinoamericana, gran amigo de Carlos Fuentes, de García Márquez, de los grandes escritores mexicanos y latinoamericanos. Gracias, Enrique Rocha, gracias, amigo mío. Gracias, hermano, por tu amistad. Y gracias hoy, mañana, siempre, eternamente y aún después. Descansa en paz. El querido Rochón, como así le gustaba que le llamaran, Enrique Rocha, descansa en paz. Hasta aquí con los espectáculos. Continuamos con más.